otro que se hace acá es el despiche, ¿eh?, de los estanques de benzina, antes de que el avión entre en movimiento. Porque si la benzina tuviese alguna impureza, caería en este vasito. En este sector se encuentra la parte más baja del estanque de gasolina. Entonces, todas las impurezas caen acá. Después, lo otro que tenemos que revisar es también los niveles de aceite. Estamos bien, ¿viste? Estamos full. 7 galones. En ambos estanques se drenan ambos estanques, ¿eh? Impecable. En el caso en zonas lluviosas, podría caerle alguna gotita de agua. Entonces ahí podríamos tener problemas. Pero esas gotitas de agua, como el agua es más pesada, se va a la parte inferior del estanque y por eso se hace este drenaje. Y después se hace una inspección visual por todo el perímetro del avión. No es un capricho, es algo que uno tiene que hacer cada vez que hace un vuelo. Que todos los pernos estén firmes. Si tú te fijas, todos tienen una marca para que no se esté moviendo. La hélice, así que no tenga ninguna alguna piedra que hay, el filtro de aire. Voy a pedirle al mecánico que me ayude a sacar el avión. Aquí lo cuadramos entre esas dos líneas para que nos quede justo en la mitad. Perfecto. Eso, con la rueda hecha. Ustedes se preguntarán, ¿qué hueá estoy pensando? Sí, quedó pesado aquí antes. Este es un cuadriplaza con que cuenta el... Un cuadriplaza para el piloto y tres pasajeros, o bien dos pilotos y dos pasajeros, porque estos aviones tienen mandos duales. Este es un avión del año 56 que ya no es el único que hay en Chile que está en este momento funcionando. Es un Cessna 172, un clásico. Desgraciadamente, por tener un clásico, nadie nos subvenciona ni nada por el estilo, pero. Nosotros hace un par de años fuimos a Santiago a recibir un reconocimiento de la Cessna por mantener este avión todavía en vuelo. Se supone que este es el único que hay en Chile, y en Argentina hay otro. Y aquí en Sudamérica, dejamos de contar. Mira, si en realidad los aviones son eternos. En el fondo las mantenciones que le hacen son tan rigurosas que se van cambiando piezas. Bueno, va a llegar un momento que a lo mejor las piezas para este avión, por ser tan poco, no las siguen haciendo, pero... Un avión se cambia piola, se cambia todo, 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 todo esto
totalmente renovable. Bueno, en realidad yo toda la vida me he sentado en un avión, porque en realidad yo desde chico que estoy arriba de los aviones. Mi papá era piloto, entonces pues, lógicamente cuando el día domingo a uno lo sacan, ¿para dónde lo llevan? Para el club aéreo. Pues. Y a uno no lo podían dejar solo acá, así que sentadito atrás en el avión. Y ahí empezaron los viajes, Yapel con Barbalá, Salamanca, que antes se viajaba mucho. En realidad, yo siento una tranquilidad, ¿verdad? Uno se tranquiliza ahí. Uno después que sale es como que llega renovado. Bueno, es que a lo mejor a otro le gusta la equitación y debe ser las mismas sensaciones. Pero a mí esa es la que siento al volar, que en realidad uno siente una tranquilidad arriba, ¿verdad? que no la tienes acá. Hélice libre para nadie más que por ahí. Ahí está. Este tiene un motor de partida que no lo... Mira, si tú te fijas, empiezas a investigar, casi todos los clubes partieron en 1942. Un programa de gobierno que se llamaba Alas para Chile. Entonces el gobierno, en todas ciudades más o menos estratégicas, que en esa época Ovalle aquí era una ciudad que tenía proyección en el sentido de, aeronáutico, era estratégico, Ovalle. Tenemos un clima que, si tú te das cuenta, no hay día que no salga el sol acá. La neblina, a las 12 del día ya estamos despejados, que no podemos decir lo mismo en Serena. En Serena un avión chico como el nuestro no podría despegar porque está nublado, porque no tiene instrumento. Y nosotros sí, pues aquí cualquiera llega. La gente, los aviones intermedios toman Ovalle como plaza. Un avión que sale de Santiago y encuentra nublado Serena tiene que aterrizar acá.
Y acá tenemos una pista enorme. Aquí hasta bimotores sin problema. El 42. Tal como se fundaron prácticamente todos los clubes aéreos de Chile. Por un financiamiento de gobierno que a cada club le entregaron cierta cantidad de aviones, un instructor para que los... y ahí los dejaron. Y de ahí salió la aviación civil en todo Chile. Pero por lo general, por estos cursos opta gente que ya tiene con ciertos años, y después de cierta edad uno se da los gustos, después de 50 años uno dice, yo ya tengo mi niño en el colegio, los niños están educados, ahora me voy a dar el gusto que yo siempre quise, volar. Entonces tampoco eso nos permite proyectarnos, porque una persona de 50 años va a volar 10 años más y va a colgar sus alitas. Nosotros en realidad necesitamos gente joven que se proyecte en el tiempo. Básicamente tener cuarto medio para poder ingresar al club. Eso es lo que te exige la dirección de aeronáutica, que la persona tenga cuarto medio. Y desgraciadamente tener los medios para costear el curso. Hay una serie de requisitos médicos también que hay que cumplir antes de iniciar el curso. Primero que nada, nosotros hacemos un vuelo de prueba, porque mucha gente tiene todas las intenciones y de repente se da cuenta que cuando se sube el avión tiene pánico. O bien se marea, pero por lo general es en el mínimo los casos. Se paga por hora de vuelo. Tú con 12 horas de vuelo y ya estás en condiciones de volar solo. Y de ahí, de las 12 a las 40, que es cuando ya tú culminas tu curso, rindes tu examen ante un inspector de la dirección de aeronáutica. Se puede solicitar que el inspector venga acá, o bien tú vas en el avión a Santiago con tu instructor y lo rindes allá. Esa es la parte práctica. Ahora viene la parte teórica. Aquí nada está oculto. En la página de la dirección de aeronáutica está todo el cuestionario de las pruebas. Entonces, los temas, las pruebas y las preguntas y las respuestas las tienes que buscar tú. Hay como 1000 preguntas y de ahí te preguntan 15, pero de esas 15 preguntas tú tienes que tener el 75% aprobado para poder certificarte como que sabes las materias. Bueno, en realidad cada vez que hay algún tipo de evento o catástrofe, como nosotros estamos prestos a brindar los medios para salir a ver gente, buscar determinados lugares. Ayer, por ejemplo, nosotros con la gobernadora salimos a ver la caleta Toro, que ella recorrió toda la costa viendo que todo estaba sin problema, antes que se levantara la alerta de tsunami. Y ahí estamos prestos, y en realidad nosotros teniendo el avión operativo no tenemos problema. Y llegamos a cualquier lugar en un par de minutos. Exactamente, por ejemplo, en esa época acá había Fuerza Aérea. El casino que tenemos nosotros es un casino donde funcionaba LAN antes. La foto antigua que tenemos nosotros ahí tú puedes ver LAN Chile. Este era un apóstol. Bueno, aquí nosotros sesionamos todos los miércoles. Por ser un curso con un club con tan pocas personas, somos 5 pilotos y en total somos 12 socios. Los demás son colaboradores que participan, tienen las ganas, le gusta la aviación. Y ahí vamos viendo las cosas el día a día, porque siempre surge algo nuevo que hay que cumplir, algún requisito, alguna inspección. Yo creo que como funciona cualquier club social, la diferencia es que a nosotros nos gusta volar. Otros les gusta el automovilismo, otros jugar ajedrez, otros aliviano. Bueno, de hecho los hemos invitado. De repente hacemos así como charlas para la aviación. Vamos a hacer una en un par de semanas más. Ahora como el sistema está abierto, ya sea la computación y todos los muchachos se manejan más por Facebook y otros medios de comunicación, llega bastante gente. Hacemos charlas de aviación, en qué consiste la aviación, cómo funciona un avión, algo sencillo. Para motivarlos a que se acerquen y si alguien quiere hacer el curso, presto estamos para ayudarnos. Thank you.
arriba, así que ahí le pregunto y te llamo. ¿Y ahora? Repítelo un diálogo largo. ¿Y ahora cómo? ¿Y ahora cómo me recibe? No, pero el día estaba agradable, así que no hubo problema. Despejado total. Ahí te pudiste dar cuenta de cómo ha crecido Valle y cómo está la zona. El embalse ya, bastante agua ha disminuido.